Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ideas que Innovan. Hoy vamos a trabajar y vamos a seguir con nuestros proyectos de baby shower y decoraciones para nuestros bebés. Vamos a hacer un centro de mesa apoyándonos en un proyecto que había realizado anteriormente la tallerista Rosita García. Nos vemos en un ratico, aquí están los materiales. Cuando hacemos este tipo de proyectos lo podemos adornar además también con globos. Para hacer lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ponerle en la parte de abajo, vamos a pegarle una bolita de icopor a nuestro centro de mesa. Vamos a utilizar pedacitos de foamy o de lo que ustedes tengan en la casa para poner alrededor para que sostenga nuestros globos. Vamos a ponerlo de esta forma, vamos a cortar, no necesitamos que sea prolijo, simplemente necesitamos darle relleno. Y ahorita vamos a terminar de rellenar con papel. Ya en este punto lo que vamos a hacer es tomar nuestros palitos, son palitos en balso que están forrados con serpentinas de colores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos en su puesto, el más largo debe ir en la mitad. Vamos a ponerlo en la mitad. Y este es el que nos va a dar el globo guía, que es el que va a ir en la parte de arriba. ¿Cómo lo sostengo? Tomo un globo mil figuras. Voy a hacerle una pequeña dona. Voy a hacer una burbuja. La voy a convertir en un pellizco y voy a hacer una dona que vaya alrededor de mi palito. Voy a tomar nuevamente el cierre, voy a bajar bien el aire y voy a amarrar. Voy a amarrar de forma firme, fuerte. Y vamos a retirar el exceso. Este mismo nos va a servir para trabajar los otros globitos que tenemos. Lo vamos a colocar en la mitad. Vamos a medirlo, está perfecto. Y vamos a utilizar globos metalizados en diferentes tonalidades de azul. Este va a ser el tamaño que vamos a usar. Vamos a amarrar simplemente. Y vamos a pasar por el centro de nuestra dona y le vamos a dar dos volteretas. Este lo vamos a llevar a nuestro centro y él se va a sostener de esta manera. Si le quiero dar más firmeza, voy a tomar un poco de pegante y lo voy a esparcir en la parte de arriba. Voy a dejar que seque un poco mientras hago los otros globos que siguen. Voy a tener tamaños diferentes en mis palitos. Voy a usar los que siguen. Voy a utilizar dos. Voy a acomodar, siempre me voy a apoyar de mi tijera, voy a acomodar de modo que me queden de esta forma. Voy a marcar y con mi tijera voy a romper para darle la forma. Voy a ponerlo, el otro. Voy mirando si mi globo ya está seco, todavía le falta un poco, entonces lo vamos a dejar ahí. Y vamos a usar otra tonalidad diferente de azul, pero vamos a volver a hacer las mismas donas para nuestros palitos. Acomodo, amarro y voy a hacer burbuja, pellizco, burbuja, pellizco, voy a hacer una dona pequeña solamente para que quepa el palito y con el mismo globo voy a hacer
mi amado. Voy a llevar por el centro, voy a poner arriba y voy a amarrar. Voy a soltar. Hay que asegurarme de que el amarre me quede firme y voy a soltar. Ya tengo uno, voy a hacer el del otro. Amarro, burbuja, pellizco y la doblo. Tomo el amarre, subo el aire. La dona. Vamos a repetir el pellizco aquí un minuto. Y aquí voy a amarrar para hacer mi uno. Dos. Llevo la parte de atrás. Y acá voy a amarrar. Perfecto. Recuerden que estas donas las hacemos como parte de decoración, pero también son lo que van a sostener nuestros globos. Aquí ya tenemos nuestro globo, ya secó, lo pegamos y queda perfecto. Vamos a utilizar dos globos con un tamaño distinto. Quedan iguales. Y aquí voy a ponerlo y amarrar. Y vuelvo a hacer lo mismo, tomo un poco de pegante, pongo en la parte de adelante. Recuerden que el pegante es muy chévere y es muy bueno dejarlo secar para que cuando vayamos a trabajar pegue mejor. Pongo nuevamente aquí mi globo, jalo, doy dos vueltas y pegante en la parte de adelante. Y vamos a llevar al centro. Uno. Y dos. Vamos a dejar que seque y vamos a seguir con nuestro siguiente tamaño. Para el siguiente tamaño lo vamos a poner en la parte de adelante y vamos a marcar en los centros de donde está el anterior. Y voy a llevar mis bases. Una. Y dos. Mientras tanto, vamos mirando si ya se secó, le falta un poquito. Y vamos a poner nuestras siguientes bases. Para estas, igual tenemos que hacerle los soportes para que lo sostenga bien. Si no, no nos va a funcionar. Estamos trabajando diferentes tonalidades de azul porque es un centro de mesa para niños. Ustedes lo pueden trabajar en el color que a ustedes les guste. En amarillos, en verdes, en rosados, como ustedes quieran hacer. Jalo. Subo el aire y voy a amarrar. Tengo el primero. Y vamos a hacer el segundo. Voy a hacer pellizco, dona, vamos a amarrar, recuerden que es muy importante el amarre, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen bien el amarre no van a tener accidentes, que se vaya a dañar, que se vaya a despegar, nada de eso. Poner este por aquí. Listo, ya quedó amarrado. Repetimos aquí el pellizco para que no se nos vaya a soltar. Y tenemos el segundo.
Cuando eso les suceda, pues ya tienen ustedes su globo inflado. No lo desinflen, simplemente saquen un poquito de aire para que dejen la colita más larga y repiten. Tomo, giro y voy a terminar aquí para poner mi siguiente nivel. Listo, ya tengo mi siguiente nivel, voy a poner mis bases, voy a traer dos del primer color que pusimos, un poco más pequeña que la anterior, que me queden del mismo tamaño y voy a amarrar individual. De igual forma, paso por el centro, aseguro, centro, y aseguro. Ubico en mi base, pongo pegante para que cuando yo necesite asegurar esté más seco y funcione bien. Aquí voy a empezar a asegurar los anteriores. Recuerden que los teníamos con pegante, ya en este momento el pegante está totalmente seco y voy a poder hacer el pegue seguro. Acomodo y pego. Finalmente, me falta una de las bases, que es la que va en el centro. Marco. Llevo bien hasta el fondo de lo que me dé mi base. Ahí. Y voy a empezar a acomodar mis otros globos. Ya en este punto, lo que voy a hacer es empezar a buscar la armonía para mi centro de mesa se vea bonito. Último globo, también última base. Recuerden que estamos combinando tonos de azules, entonces si ustedes tienen en baby showers para una niña pueden utilizar otro tipo de color, incluso para un niño pueden utilizar verdes, pueden utilizar rojos, dependiendo la creatividad de ustedes y lo que quieran lograr. Aquí y voy a este es el último y voy a amarrar. Repito mi centro. Traigo mi globo al fondo. Y voy a poner nuevamente pegante en la parte frontal. Voy a acomodar mi globo. Y voy a pegar los de los costados. Mientras este se seca, mientras mi globo central se seca, lo que voy a hacer es empezar a darle terminación a los costados. Para eso, tomo papel seda, en este caso blanco, y lo voy a hacer en pañuelos y lo voy a ir poniendo en todo alrededor de mi centro de mesa. Es una forma muy fácil de decorar, económica y además se ve muy lindo. Todo lo pueden hacer ustedes en su casa porque siempre van a tener los tutoriales de Hogar TV Channel para que ustedes hagan cosas hermosísimas en su hogar. Vamos a ir poniendo nuestro papel alrededor
aseguramos nuestros globos. Entre más llenito de papel se nos vea la base, pues se va a ver mucho más bonita. No se nos van a ver ninguno de los huequitos, ni se va a ver la bola de icopor, ni el foamy sobrante. Y vamos a tener así un centro de mesa muy especial para esta ocasión. Vamos a acomodar, pegamos el último y así tenemos un centro de mesa espectacular para esta ocasión especial. Espero les haya encantado este proyecto tanto como a mí y los espero en una próxima oportunidad aquí en su programa Ideas que Innovan. Recuerden contactarme por medio de mis redes sociales, Diversiones Jemmercan Eventos o @KarinaHostos. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden visitar nuestro canal Hogar TV Channel.